Sí, así es, nosotros estuvimos sesionando habitualmente cada 15 días, sesionamos de manera ordinaria y en este caso la semana pasada hubo un pedido de extraordinaria por parte del Poder Ejecutivo, así que también se realizó una sesión el día viernes. El pedido de extraordinaria por ahí responde a la necesidad de autorizar al IPAP, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, a ejecutar el programa Casa Propia, estarían llegando 20 viviendas para la DELA, ya fue firmado el convenio por el intendente. Y eh, lo que se hizo fue autorizar porque el lugar donde se van a construir son lotes de dominio municipal, así que sí o sí tenía que contar con, con la autorización del Consejo. Sí, la realidad es un tema que no, no requería mucho análisis por nuestra parte, sabemos la demanda habitacional que hay, eh, así que bueno, fue firmado por, por unanimidad en la última extraordinaria. Nosotros recibimos durante el mes de agosto eh, un proyecto enviado por el intendente municipal eh, que el objetivo más que nada persigue eh, establecer en planta permanente, autorizar al intendente a establecer en planta permanente a todo el personal contratado que tenga una antigüedad de 180 días. Desde el momento que se recibe el proyecto se empiezan a, a solicitar pedidos de informe, se conforma dentro del Consejo Deliberante una comisión especial. Eh, por ahí ha tenido mucha difusión en lo que es los medios locales y provinciales, pero la realidad es que el proyecto está en análisis, aún no está aprobado. Eh, lo que nosotros recibimos es una ley provincial que establece la suspensión de, de todo lo que es los concursos de pase a planta permanente. Eh, esta ley fue sancionada en noviembre del 2022 y bueno, como este Consejo adhirió a, a la ley 643 que establece el régimen para los empleados de la Administración, por este motivo entra el proyecto y bueno, está siendo analizado, se pidió una nómina para ver la documentación que hay de todo el personal contratado, pero no es algo que, que haya sido aprobado todavía ni, ni definido por el Consejo. Sí, en realidad creo que, que se generó más una cuestión mediática, eh, la ordenanza todavía no está, está siendo eh, analizado por una comisión especial del Consejo. Eh, creo que, que lo que más eh, confusión generó es que el Consejo, dentro del análisis que hace de la ordenanza, solicita al Poder Ejecutivo un listado completo de todo el personal contratado, eso no significa que ese sea el listado que va a pasar a planta, entonces por ahí creo que se, se hizo público y se divulgó ese listado sin por ahí tener conocimiento y, y sin saber que hasta que la ordenanza no esté, el intendente no está autorizado para hacer el pase a planta.